Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017? ¿Cómo se llama el abogado, el otro? Germán, nunca me desplazo a la casa de un cliente para la primera entrevista. Que no se desplaza para la primera entrevista, ni que fuese una puta de lujo. Ah, no. Disculpen, caballeros. Solo el señor Fontaine. El hombre tiene encanto. Él lo sabe y lo está usando. Todavía no he dicho que sí. Por supuesto que has dicho que sí. Mire qué maravilla, Germán. Nancy, mi mujer, tiene muchas ganas de conocerle. Tenga cuidado, señor Germán. El juez siempre estará un paso por delante de usted. Estamos aquí para examinar las condiciones bajo las cuales adquirió la propiedad. Usted es muy valioso para mí, ¿sabe? Muchísimo. A este paso le van a encarcelar. Entonces evítelo. Es menos cómodo que un palacio. Sí, pero mucho más barato. No has entendido nada. Siempre pensé que esta casa sería mía algún día. Su supuesto poder es una ilusión. No le pagan, le compran.